Hola, bienvenidos a mi canal de Pasteles Ortega. Bueno, pues aquí les traigo un video de una decoración de pastel de dos pisos de Coco Melon. Las medidas del pastel es uno de 8 pulgadas y el otro es de 6 pulgadas. Y los dejo para que puedan apreciar el video bien. Espero que se pueda ver bien y lo disfruten. Aquí en esta parte, como pueden ver, el pastel es el de 6 pulgadas, lo estoy decorando con un color azul cielo. El pastel de abajo, que es de 8 pulgadas, lo voy a decorar en un color verdecito. Y para obtener ese color verde, lo único que hice es que ese mismo color chantilly en color azul, simplemente le agrego un poco de color amarillo y obtenemos el color verde que les voy a mostrar ahora. Es el color verde que utilicé para el pastel de abajo y solamente fue echarle el azul cielo y el amarillo hacen ese color verde.
Y bueno, aquí este rainbow es hecho en fondant. Las nubes por igual son hechas en fondant. El lado ya que les estoy enseñando es una Teco número 32. Es la que estoy utilizando para hacer estas como tipo florecitas que le voy a poner alrededor, ya que así más o menos será parecido al diseño. Como se podrán dar cuenta, el color verdecito, simplemente lo que hice fue agregarle más verde al mismo chantilly. No es para batir más, es con lo mismo que me quedó, es solamente agregarle más color para agarrar un color más fuerte. Después de esto, lo que hago es agregarle unas perlitas. Esas son de Wilton, solamente unas perlitas son lo que le agrego, unas perlitas blancas para darle otro resalto a las como florecitas que les digo que son, no sé cómo pueden llamar. Después de esto, lo que le falta ponerle aquí son unos stickers, que eso yo, para no darle mucho trabajo, simplemente mi hija es la que los hace. Ella hace playeras personalizadas y también hace lo que son los stickers o K-toppers que le pueden decir. Ella es la que me hace esos trabajos. Yo más adelantito en el video va a salir cómo son los stickers que ya los está haciendo. Bueno, pues aquí estos son los stickers que le digo. Estos no son comestibles. No son comestibles estos. Y así es como queda. Es más práctico hacerlos así y no tanto que con hacerlos sin fondar y todo eso. Espero que les haya gustado mi video. Nos vemos en la próxima. Bye.